que el pasado fin de semana el Instituto Tecnológico Superior Progreso y la Cruz Roja Mexicana Delegación Progreso presentaron oficialmente la nueva Lotería Progreseña, con la cual buscan recaudar fondos a beneficio de la benemérita institución y al mismo tiempo promover turísticamente a esta ciudad y puerto. La creación de la nueva lotería, que es similar a una tradicional, pero con imágenes de paisajes, flora, fauna y edificios tradicionales de Progreso, así como personajes de este puerto, fue creada como una idea original de la presidenta de la delegación de la Cruz Roja local, Aurea Elena Gómez Novelo, quien solicitó el apoyo de la máxima casa de estudios para concretar el proyecto. Pues le da alguna idea para recaudar fondos, ¿no? Que esa es parte de mi misión fundamental. Entonces, pues yo quiero mucho Progreso y creo mucho en los jóvenes y todo eso. Y se me ocurrió realmente, dije, bueno, pues una lotería progreseña que sirva para dos propósitos, o bien más bien tres. Uno, promover turísticamente nuestro puerto, porque en ella está la flora, la fauna, la gastronomía, la arquitectura, las comisarías, todo lo más emblemático del puerto. Uno. En segundo, darle a los jóvenes una motivación para que se involucren en un proyecto altruista también. Porque la finalidad de esto, aparte de promover turísticamente el puerto, pues es la recaudación de fondos, ¿no? Claro. Que se convierta en un souvenir progreseño para todo el que vive acá, para el que visita nuestro puerto, para el extranjero que llega. Y está realmente, estoy muy satisfecha, quedó fantástico el proyecto y les va a encantar. Las barajas tienen imágenes del Muelle de Arcos, del fundador de la ciudad, Juan Miguel Castro, del Palacio Municipal, la Casa de la Cultura, los malecones tradicional e internacional, la Iglesia Parroquial, el Corchito, la Casa del Pastel, entre otras muchas imágenes que según los estudiantes descargaron de internet y les dieron tonalidades y colorearon imágenes para darles un mejor aspecto. En el evento de presentación que se realizó en el Aula Magna del TEC Progreso y al que asistió la directora general del Instituto María del Carmen Ordaz Martínez, se informó que la nueva lotería consta de 54 barajas y su elaboración corrió a cargo de los estudiantes Osvaldo Col Alamilla, Alan Lizama Molina y Carla Castro, todos ellos del noveno semestre de la carrera de Ingeniería en Animación Digital, bajo la coordinación del maestro Francisco Carrillo. Pues la lotería pues fue una solicitud que nos hizo la presidenta Cruz Roja Progreso, Elena Gómez, y durante casi un año estuvimos pues desarrollando el concepto que ella nos propuso, y hoy pues por fin logramos ya tener el prototipo. Nosotros desarrollamos entonces el estilo de que iban a llevar cada baraja. Determinamos si era tipo caricatura, tipo fotografía, cuál aplicaba mejor. ¿Y qué aplicó? En ese caso fue un poco de fotografía con retoque digital para contemplar pues, las características tal cual están. Se informó que la nueva lotería todavía no estará a la venta, pues la Cruz Roja busca patrocinadores para realizar un tiraje amplio de este nuevo producto, además de que tiene planes de ampliar el número de barajas para agregar a más personajes de Progreso e incluso realizar una versión en idioma inglés.